que nos harían falta, pero aún en competencia nos va a hacer falta cosas. Esperemos corregir esas situaciones porque el margen de error cada vez va a ser menor para nuestro equipo si pretendemos ser protagonistas. Y como queremos ser protagonistas, ya los trabajos van enfocados en ello a partir como hoy en la tarde, donde tenemos doble turno, específicamente en lo que se va a buscar, no solo frente a Municipal, sino durante todo el torneo. Como sea, siempre soy más de lo que puede o no puede hacer mi equipo, de lo que me vaya a ofrecer el rival, porque uno puede ver las jugadas a balón parado, pero esto es así y yo te la va a variar. Por eso digo, Municipal no nos va a jugar igual como viene jugando en el torneo. Municipal, sabemos lo que representa en el torneo local, sabe también Municipal lo que representa pisar el Mario Camposeco. Entonces es un partido de altura. Sabemos que va a ser muy complicado para nosotros, va a tener que tener mucha concentración. Entonces sí tenemos una idea de lo que pueda mostrar, pero sé que puede variar para enfrentarnos a nosotros, conforme a lo que ellos también están analizando y viendo la manera de jugar nuestra. Entonces sí creo siempre más en lo que en mi equipo, en lo que pueda hacer o dejar de hacer, pero vamos a ver cómo encara Municipal este juego.